Bien, ya había grabado parte del cabello, por eso ven el hilo así, pero la verdad es que me confundí, ya no sabía en dónde estaba ni qué estaba haciendo, porque cuando ustedes vean este video se empezó a grabar hace ya mucho tiempo, de hecho tiene como un mes que empecé a grabar este video y no hay manera de que lo termine, así que me perdí en el cabello, ya no sabía en dónde iba. Así que decidí mejor grabarlo de nuevo y así darle bien las indicaciones porque sentía que no lo estaba haciendo bien, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el cabello. Yo utilizo este color que es café. No sé qué color sea, pero pues un color que ustedes consideren adecuado para el cabellito de Bella. Hacemos nuestro anillo mágico en el que vamos a hacer 6 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos nuestra vuelta. Colocamos nuestra marca. Ahora vamos a hacer 6 aumentos. Es decir, 2 puntos en el mismo punto, ¿ok? Aquí hacemos un aumento en nuestro primer punto. Nuestro segundo aumento. Después vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 6 para terminar con 18 puntos, ¿ok? Hacemos un punto bajo y en nuestro siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y ahora un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Bien, en nuestra siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Ok. 1, 2, un aumento. Esto también se va a hacer por 6 y terminaremos con 24 puntos. En nuestra siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento de manera diferente, ¿ok? Vamos a hacer aquí
tomando el backloop, déjenme ver. Sí, ahí está. Ya saben, este es el backloop y vamos a hacer 1, 2, 3 y aquí nuestro aumento, ¿ok? Este va a ser el único patrón que vamos a hacer en el backloop. Después vamos a retomar normal, haciendo igual 3 puntos bajos, un aumento. Es decir, vamos a tomar todo nuestro punto, ¿ok? Así como lo están viendo ahora. Dice 1, 2, 3, un aumento. Y se ve aquí el detalle del backloop. Y así nos vamos a ir haciendo toda la vuelta, ya trabajando, tomando todo el punto, ¿ven? Tomo todo el punto. Llevo 1, 2, 3, Bien, ahí ya terminé y ahora vamos a empezar a hacer las hebras del cabello. Para hacer esta primera parte vamos a hacer 9 hebras con el siguiente patrón, ¿ok? Vamos a alzar 25 cadenetas, aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Bien, vamos a regresar sobre nuestro siguiente punto. Ya ven que aquí tenemos la número 25, bueno, sobre la 24, haciendo punto en cada uno de nuestras cadenetas. Es decir, tenemos que terminar con 24 cadenetas. Aquí le voy a poner cámara rápida para que no se haga tan largo el video, que yo creo que va a quedar muy, muy largo ya. Ahí estamos. Bien, vamos a hacer un punto deslizado, en nuestro siguiente punto. Nuestro siguiente punto es este de aquí. Simplemente entramos, tomamos lazada, salimos y volvemos a salir por nuestro último punto, por decirlo así. Salimos. Y ahora vamos a hacer otra vez esto mismo que acabamos de hacer, 25 cadenetas, regresando con 24 puntos bajos. Lo vamos a hacer 9 veces, es decir, nos tienen que quedar 9 hebras, ¿ok? Contando esta nos tienen que quedar 9 hebras. Hacemos lo mismo, subimos, por ejemplo, yo voy a hacerles aquí nada más un ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos que aquí ya tengo mis 25 hebras, ¿no? Perdón, mis 25 cadenetas. Regreso sobre la 24, que sería esta. Este es un ejemplo, ¿ok? Hago mis puntos, todos mis puntos. Ok, incluso se toma este, miren. Pues si tienen duda, este de aquí también se toma. Digamos que aquí ya tengo mis 24 puntos y hago punto deslizado aquí, ¿ok?
aquí hago puntos de sanción. Y como les digo, así vamos a hacer 9 hebras, ¿ok? Yo voy a regresar cuando ya tenga las 9 hebras terminadas para seguir dándoles el patrón. Bien, miren, aquí ya yo terminé. Esta es mi última hebra. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a hacer 6 hebras de 33 puntos bajos. No, perdón, 33 cadenetas, 32 puntos bajos. Ok, aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, y ahí está. Bien, vamos a regresar sobre la 32, ya saben, haciendo un punto en cada una de las cadenetas. Yo le voy a poner cámara rápida para que así no se haga tan largo. Ahí está, miren. Bien, tenemos este punto que ahora lo vamos a saltar, ¿ok? Vamos a irnos a nuestro siguiente punto y vamos a tomar toda la hebra. Ahí está. Tome tantito. Bien, les decía que vamos a saltarnos un punto bajo, ¿ok? Vamos a saltar este punto bajo y en nuestro siguiente punto bajo vamos a hacer nuestro punto deslizado. De estas hebras que son de 32 puntos bajos, únicamente vamos a hacer 6. Yo les voy a hacer otro ejemplo, como el de ese rato, ok. Imagínense que aquí ya tengo mis 32, mis 33 puntos bajos y que estoy haciendo mis 32, no, mis 33 cadenetas y estoy haciendo mis 32 puntos bajos, ok. Ahí está el ejemplo, ¿no? Un flequillo, por decirlo así. Ese sería un fleco, un capul o un, no sé cómo se diga en otras partes de Latinoamérica o España. Bueno, aquí tenemos nuestro punto, como dije, saltamos aquí en nuestro segundo punto y así vamos a hacer las 6 hebras que debemos de tener. Obviamente aquí yo ya hice una, solo me faltan 5. Y después, para que no se haga más largo, terminando estas vamos a volver a hacer hebras de 25 cadenetas, ¿ok? Es decir, hebras de 24 puntos bajos, las que nos falten, ¿ok? En teoría deberíamos de... Bueno, tenemos aquí la primera. Aquí deberíamos enganchar la segunda. La tercera aquí. La cuarta, la quinta y la sexta. Aquí debería quedar la sexta. Entonces nos debería de quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hebras más para hacer así. Cuando lleguemos aquí a nuestra última hebra de 33 cadenetas, vamos a retomar otra vez, vamos a subir 25 puntos bajos, no, 25 cadenetas, bajamos con 24 puntos bajos y enganchamos en la siguiente. En estas últimas 9 no vamos a dejar ningún punto, ¿ok? No vamos a saltar ningún punto, todos los puntos los vamos a tomar así como lo veníamos haciendo. Si te llega a faltar una, si no te llega, por ejemplo, en lugar de tener... 9, tienes 8, no pasa nada, ok, pero una hebra no se va a acabar el mundo. Y después vamos a retomar estos de aquí, ok, este backloop que tenemos aquí, pero más o menos
Así se va a ir viendo, ¿ok? Si ustedes, a ver, esto yo creo que ya lo dije un poquito lejos, pero si ustedes quieren que su cabello le quede más largo, entonces hagan más cadenetas, ¿ok? Yo lo estoy dejando así, que no le quede tan largo, pero si ustedes quieren que le quede súper, súper largo, tipo Rapunzel o qué sé yo, hagan más y respeten las cadenetas. Estas, por decirlo así. Es decir, estas 9 cadenetas, si quieren que queden súper largas, háganla, ¿qué se les ocurre? De 50, ¿no? De 50 puntos bajos, ¿no? Hebras de 50 puntos bajos. Y si van a hacer estos, pues aumentenle. Ok, si ya hice 9 cadenetas de 50 puntos bajos y de ahí tengo que hacer hebras más largas, pues voy a hacer, no sé, estas 6 de 60, ¿no? Para que les quede, porque estas 6 van enfrente del cabello y van hacia atrás. Entonces pueden hacerlas, por ejemplo, como les digo, de 60. O ya cuando lo terminen, si quieren, por ejemplo, vean toda esta parte del video. Ya cuando terminen, deciden si aumentar cadenetas y por lo mismo para que queden más largas o como ustedes los gusten. Incluso si es para algún amigurumi personalizado, porque este lo pueden tomar para personalizar cualquier amigurumi, por ejemplo una quinceañera, ¿no? Que les pidan, no, que quiero que me hagas una quinceañera y ya ustedes quieren tomar este patrón como base y la quinceañera tiene el cabello más corto o tiene el cabello súper largo, lo tiene rojo, lo tiene rubio, qué sé yo, lo pueden modificar simplemente aumentando las cadenetas. Así que bueno, regresamos cuando ya tengamos todo terminado, ¿ok? Recuerden que vamos a hacer 6 cadenetas dejando un punto libre. A la última cadeneta retomamos ese mismo patrón sin dejar puntos libres, ¿ok? Nos quedarán más o menos 9 puntos libres para hacer 9 hebras más. Y regresamos para retomar estos puntos. Bien, aquí yo ya terminé todas mis hebras en la parte de abajo. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, miren, déjenme que esto está moviendo mucho vista. Este es mi último punto. Aquí entro, hago mi punto deslizado. Y si quiero puedo hacer 2 cadenetas, ¿ok? Esa nada más es para poder enganchar aquí, en donde tengo estos puntos, ¿ok? Si quieren pueden enganchar, déjenme ver si se nota, ahí está. Simplemente vamos a hacer 3, así que bueno, enganchamos aquí en el primero, ¿ok? Son el back loop, esta es la parte del moñito, eso ya lo voy a quitar. Y voy a hacer un punto deslizado. Ok, ahí en el primer back loop enganché, mire, ahí se nota, hice un punto deslizado. Ahora voy a levantar 30 cadenetas, perdón, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ahí estamos. Vamos a regresar, ya saben, en esta cadeneta, en la segunda. Y tendríamos que terminar con 29 puntos bajos. Yo le pongo cámara rápida. Bien, miren, aquí ya terminé. Me voy a ir al segundo back loop. Hago punto deslizado
y voy a hacer lo mismo, ¿ok? Esta hebra se va a repetir 3 veces, es decir, una hebra de 29 puntos bajos. Cuando hayamos terminado, ahorita regresamos. Bien, miren, aquí tengo ya mi último punto deslizado. Aquí lo que vamos a hacer es cortar una hebra bastante larga, no demasiado, pero sí, miren, suficientemente larga, porque vamos a pasar esta hebra. A ver, aquí no, déjenme lo enfoco. La podemos pasar, a ver, déjenme. Luego saldría en el punto. Ahí está, miren. Lo pueden hacer con su aguja, ¿ok? Yo lo estoy haciendo así para más rápido. Bien, ahí está. Ahora tomamos a nuestra bella. A nuestra bella bella. Y vamos a posicionar las 6 hebras que quedaron más largas. O si en dado caso, por ejemplo, se les complica. A ver cuáles son. Esas son estas, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son estas 3. Estas 6, perdón. Las vamos a posicionar justamente en la parte de enfrente, ¿ok? Yo aquí tengo mis alfileres. Voy a marcar aquí. Y voy a marcar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá. Ahí está. El círculo de aquí arriba tiene que quedar justo a la par con el círculo de aquí abajo. Si ven, tenemos estas 3. No quedan exactamente a la mitad, pero no se preocupen porque las vamos a poner así, ¿ok? Déjenme aseguro todo esto de aquí arriba primero y les explico. Bien, lo que vamos a hacer ahora es descartar estas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a empezar a bajar estas otras, ¿ok? Estas las vamos a acomodar a modo que cubran toda su cabecita hasta aquí, la partecita de la nuca. Estas 3 que están acá arriba no, porque estas son las del moño, ¿ok? Acuérdense cuáles son. 1, 2, 3, son estas. Y por ejemplo, aquí pueden colocar estas de en medio. Pueden irlas encimando en dado caso que queden. Por ejemplo, pueden irla colocando así, una sí, una no. En dado caso que queden muy, muy apretaditas, no pasa nada. Simplemente lo que vamos a hacer es colocar las otras arriba de estas, ¿ok? Por ejemplo, aquí, miren. Esta la voy a quitar. Esta la voy a poner un poquito más recta. Y si quedan estos espacios, tampoco se preocupen. Con las que estamos dejando sueltas, con esas las vamos a ir tapando. ¿Ok? Así que no quede aquí. Aquí este. Y este último. Bien. Y ya las demás, simplemente las vamos a ir colocando por arriba, como una segunda capa, por decir más. Y otra. No sé si se escucha el aire de mi ventilador, se me olvidó apagarlo, pero espero y no
No se escucha, ahorita lo voy a poner. Ok. Si se escucha, lo siento, no fue mi intención que se escuchara. Después, estas las vamos. Esos son los gatos. No sé si lo escucharon. Bien, ya volví de esa interrupción. Eran mi gata con un gato de sus callejeros. Así que bueno, es que aquí hay varios gatos que son callejeros, por decirlo así. Entonces no pensé que fuera mi gata, por eso no actué de manera rápida. Pero de todos modos salí, empecé a llamar a mi gata, vi que no estaba y dije, es ella la que se está peleando, pero bueno. Miren, aquí ya lo acomodé. Estos cabellitos, estos tres, yo los jalo hacia acá atrás. Esto los acomodan ustedes como más o menos les guste. Yo simplemente les estoy dando como pues una opción de pasar este por encima de estos dos. Obviamente también se van a asegurar con este mismo hilo. Y estas tres hebras hice una trencita y después la amarré, así como si fuera un nudito, ¿ok? También pues ustedes la pueden acomodar como quieran, estas tres. Yo les recomiendo que hagan pues la trencita. Miren, está así amarrada. Simplemente la coloqué así para ponerles de ejemplo, porque miren, así puede quedar, ¿ok? Ya ustedes si quieren pueden hacerle otra forma, que les quede por ejemplo así. Yo creo que así la voy a hacer yo. Nada más que ahorita que ya pues tenga más tiempo, más espacio, ya la acomodo. Después, bueno, lo que vamos a hacer primeramente es quitar todos estos cabellitos. Simplemente los puse aquí para que ustedes vean cómo van a quedar. Y vamos a asegurar los que quedan abajo, ¿ok? Todos los que quedan aquí abajo son los que vamos a asegurar primero. Los que vamos a asegurar al final son estos que quedan arriba. Y ya ahí ustedes se van a ir dando cuenta más o menos cómo quieren irlos asegurando. Bueno, ya que ya se dieron una idea, pero ya después se van a dar cuenta más o menos cómo. Simplemente toman su hilo, entran por alguna partecita de aquí, salen aquí y toman estas dos hebras. Miren. A ver. Estas dos hebras las toman así. Así. Digamos que tengo aquí el hilo enganchado, lo pasan y ya después entran en cualquier punto, obviamente que les quede al lado. Por ejemplo, si salieron de aquí, van a entrar en este. Bueno, si van a entrar en este, van a salir en el siguiente y así lo van a ir asegurando todo, como si estuvieran costurando, por decirlo así. Entonces, ya casi terminamos. Esta es una de las últimas partes. Nada más quedaría ponerle aquí el toque. Bueno, el detalle de aquí, sus chapitas y acomodar bien esto y ya sería todo, ¿ok? Así que regresamos para continuar ya con el final. Ahora vamos a hacer el detalle de las manguitas. Vamos a comenzar con 19 cadenetas, ¿ok? Un nudo deslizado, perdón, y hacemos 19 cadenetas. Aquí tengo 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora vamos a regresar sobre la 18 y vamos a hacer 7 puntos bajos en cada una de nuestras cadenetas. Ok, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después vamos a hacer 4 medios puntos, ok, así son. Miren, para las que no saben, simplemente en
enrollas, entras, tomas la azada, tienes tres hilos y vas a sacar los tres, ¿ok? Y estos vamos a hacer cuatro. Llevo uno, dos, tres y cuatro. Después vamos a hacer otra vez 7 puntos bajos. 1, 2, espérenme que no tome toda la cadeneta. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Aquí mismo podemos hacer un punto deslizado, ok, ahí mismo así, o si quieren ese último punto, el número 7, en lugar de hacerlo punto bajo, hacen un punto deslizado. Eso ya dependerá de cómo ustedes pues quieran. De estas vamos a hacer 3, porque son una para cada manguita del brazo y una para la parte del cabello, que yo apenas hice esta. Ahorita voy a hacer las demás y ya les voy a decir cómo colocarlas, pero de esas vamos a hacer 3. Se van a repetir 3 veces esta partecita. Creo que se ve muy, muy brillante. Bien, miren, así les puse yo las manguitas abella. Estas manguitas creo que deberían de ir igual en otro color. Ya ven que les platiqué que no tengo ese color, me parece. Ah, no, si estas manguitas iban de ese color. Es el cuerpecito el que va de otro color, pero así se las coloqué. Este nada más es pues el segurito para sostenerlas. Igual así van por atrás. Y el cabellito, miren, aquí yo ya le hice su chonguito. También va a llevar su lacito, ¿ok? Eso voy a hacer ahorita, voy a colocárselas y de ahí nada más queda pues hacerle sus chapitas, detallitos, y ya vengo a mostrarles cómo quedó. Miren, así quedó nuestra bella. Decidí cambiarle los ojitos, de hecho eso pues ya lo mencioné al principio del video. Pero así quedó. Si ustedes gustan sujetar, por ejemplo, estas manguitas aquí, pueden hacerlo con algún hilito. Ya ustedes le pueden hacer todas las modificaciones que ustedes quieran. Y miren, está bien grandota. Sus zapatitos, su cabellito, miren, su manito. Como les digo, pueden adaptarla. Siempre les he dicho, al menos en los otros patrones, por ejemplo el de Mickey Crack, el de Raptor, ustedes esos patrones los pueden adaptar. De hecho, una chica en Instagram lo hizo, lo adaptó y sacó varios amigurumis de ese simple patrón, y solo es cuestión de que ustedes tengan un poquito de curiosidad para poder adaptarlos. Pero bueno, miren, está bastante grande. No sé cuánto mide porque no tengo ahorita una regla a la mano, y lamento ese gallo que se escuchó por ahí. Ya saben, es normal en mis videos escuchar gallos y gallinas. Pero si tienes a tu bella en tus manos, muchas, muchas felicidades. Yo sé que es largo, o sea, que el video muy probablemente quedó muy largo, o los videos quedaron en muchas partes. Pero ya saben, aquí paso a paso se aprende todo, ¿ok? Así que muchas gracias por ver mi video y suscríbanse si quieren.